Now began in 94, and I'm rolling in 95. He's a weird place in 96, he came to the can in 97. And now it comes, and here we go, AOF is here again. ¿Qué tal? Vamos a probar este juego que es de King of Fighters 98, pero para PC en su versión de Steam. Solamente déjenme hacer unos pequeños cambios aquí porque está algo raro los controles. ¿Este qué es? ¿Este es Star? Creo que ya está. Sí, sí, sí. Bueno, advierto. Ya pasó muchos años. Así que voy fatal. Voy a caer. Voy tras el chino de nuevo random. No, no hay. Ya, pues yo quería hacer el modo random para que no tuviera los mismos personajes, ya que a este, máquina, y aquí más, aquí más, aquí más. Vale, vamos a quién más. Orochi, pero qué demonios. What the fuck? Ok, vamos a seguir. Que ni siquiera lo he probado. Vamos a ver que hace mucho tiempo que no jugaba de King of Fighters 94. Qué recuerdos con de King of Fighters, sobre todo con yo con el 96, de hecho, con este casi no. No sé ustedes en sus pueblos o hospitales, pero en el día primero que llegó fue el de King of Fighters 94, que de hecho no duró ni siquiera una semana porque se lo robaron. Se robaron el... ¿Pues qué era? ¿Cartucho? Bueno, eran placas, ¿no? Pero estaba un cartucho siempre encima de la placa. Y recuerdo que llegaron unos forasteros por allá a las maquinitas donde yo iba, que eran de hecho de mi primo. Estaba al lado de mi casa. Y yo era más de... Street Fighter 2. Pero un día llegó de King Fighter 94. Y como vi que eran 3 en vez de 2 rounds, como es en Street Fighter, pues me latió un poquito más. Bueno, yo pensaba eso antes de echarle. Ya después comprendí que estaba un poquito más difícil. Sí que se entraron los ánimos de verdad aquí en la página 94, porque el primer personaje me mató a los tres. Pues ahí se me fueron las ganas de seguir jugando a ese juego. Pero me gustaba cómo estaba el estilo, los personajes, cómo estaban dibujados, las animaciones, los colores. Y de hecho lo primero que fui a buscar es a alguien que se pareciera a Ryu, ¿no? Que tuviera algún poder similar. Que creo que me encontré con Robert. Pero bueno, el chiste que llegaron esos tipos y tenían unas chamarras grandes y cubrieron toda la máquina con la chamarra. No sé, yo estaba chico y
yo quería jugar, así que eché mi moneda. Pero que cuál fue mi sorpresa, como se fueron. ¡Oh, Dios! Como se fueron, ya era mi turno de jugar. Estaban como los personajes como en pause. Cosa que... digo, no sabía que se podía poner pause en un juego como estos, pero no. Lo que pasa es que se habían llevado el cartucho y el juego se quedó así, como trabado, ¿no? Ya cuando yo llegué, no era mi turno, no hacía nada ni nada, pues se quedaron frisados todos. Yo no quería pagar, porque no quería perder mi crédito, así que dije a mi primo, ya fue a ver y pues tampoco así como que alzó la palanca, los mandos, y se destrabó todo, y se dio que se habían robado, ya no estaba el juego, ya no estaba el juego en la placa, lo habían sacado y se lo llevaron, así que el Kingdom Fight 94 duró como una semana solamente, ya nunca pude pues jugar hasta que llegó The King of Fighter 96. Adiós. Y ahí quedó la historia de King of Fighters. Aquí tenía aún más, pero pues ya nunca pude jugarlo, nunca me especialicé nunca en The King of Fighter, de hecho fui muy malo. Y no sé sus pelos, pero en el mío, las maquinitas si eran de cuidado a veces, se ponían medio violentos, que la lucha se traspasaba a la vida real. Sobre todo los que eran de secundaria. Yo era de primaria, pero... no sé por qué lo escogí, porque no sé jugar con él. Pero bueno. ¿Puedo escribirlo? Ah, ya. Oh, ese no era. Imagino que con la patada es el otro. Aquí está. La pobre de King. Creo que pega una grave error escoger este personaje, porque no sé jugar con él. Ah, tiene a Samilla. Oh, diablos. ¿Puede ser? ¡Oh, no! Vamos con el último. Vamos, pues, hombre, no me falles. Bueno, creo que vamos a ir toda la vida. ¿Quién viene? ¿Quién falta aquí? Bye.
Ay, no, Chizuru. Puede ser. Ah, comenzamos mal. Diablos. Oh cielos, vamos a con el que menos sé. Nos enfrentamos ahora. ¿A esto qué? Ah. Here comes a new. Oh, what the fuck, con Kazumi. Here comes a new challenger. Vamos a coger a. O sea, sí, es una y es una mujer, por Dios, tres contra una. Yo pensé que iba a salir chingo, como siempre salí en las arcades, en las maquinitas. Pero ahora nos las cambiaron por Kazumi. Está muy bien el juego, vale la pena comprarlo. Diablos. What the fuck? Diablos. No me sale el especial. No tengo, sí tengo. Oye, oh, ah, ya tengo uno, no tenía. ¡Aquí no consigo! Diferente el poder que ejecuta la Kazumi, así no era, pero bueno. Son los cambios que hicieron en esta versión, supongo. No he jugado otra, creo que salió también en PlayStation y Xbox. Así que no estoy seguro de las versiones que existan. Bueno, Kazumi ya. Oh.
media vuelta y a volar. Creo que acá tiene otro poder, Athena. Otro potenciado. O no sé si ya existía, pero creo que no. Vamos a escoger a... primero a Kyo, a ver con quién se enfrenta de los tres. De sus tres compañeros de combate. Otra Goro Daimon. Bueno, vamos a ver Goro. Este Goro luego se pone muy difícil, lo recuerdo. Ah, esta parte. He escuchado muchos los que son de España que es una buena réplica de la granada. Y he visto fotos, la verdad que sí, acá los de SNK sí hicieron un buen trabajo en todos los stage, muy bien detallados. No sé si haya una diferencia entre estos y las aplicaciones de acá, pero está más bonito, ¿no? Uy, están bien cuidados y pulidos. Bueno, este Goro. Bueno, lo que estaba comentando que este stage es una buena representación de la granada, por lo que me han dicho. Y por lo que he visto, es verdad. Nunca había visto esas imágenes de ese lugar. Pero es verdad que está muy, muy bien recreado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, cómo que odio Goro Daimon! Ese no estaba antes, ¿o sí? No, ese no estaba. Creo que es especial para esta versión, creo. No sé, no he jugado otras como les dije, pero creo que sí, ¿eh? No sé qué tenga de especial, la verdad. Yo pensé que iba a salir el poder que avienta normal, pero... más efectivo. Bien chido, ¿no? Digo, Benny Maru. Espero que no esté en un nivel muy alto. Estoy en un nivel sencillo. Me imagino que está en nivel estándar, que es el 4. Ahora contra quién nos vamos a enfrentar. Creo que de todos los de Kino Fighter, este es el más bonito. Bueno, estéticamente hablando, creo que sí. El más jugado y que no me gusta mucho es el 2002, pero por alguna razón es un Dream Match muy jugado. Pero de calidad, digamos que los fondos están horribles. Bueno, ya no era también SNK, ya era Playmore. Así que se nota de diferencia desde el 2001. Creo que desde los... sí, desde el 2001. Se empezó a notar mucho la diferencia de calidad. Entonces, esta ocasión me gusta mucho.
Este de King of Fighter tenga sus bugs, porque los que eran el 2000, si recuerdan bien, cuando peleabas contra... ¿qué demonios? Bueno, vamos a coger primero, así como van. En el 2000 sí tenía muchos bugs, si recuerdan, cuando jugabas con Kyo y al final echabas un especial potenciado, o sea, ponía la pantalla en negro y todo se acababa. ¿Por qué está Genitz acá en final? No lo comprendo. Creo que va a ser difícil este tipo. Oh, esa canción como me gusta de The King of Fighters, ¿sí? ¡Oh, diablos! ¡Vamos a tener un fallez!
putz, para mí no está. Esto va mal, chicos. Muy mal. Acércate, acércate. No. ¿Vas a arriesgarnos? No. ¿Te da una pantalita? ¿Sabe qué hubiera hecho mejor? Terminé el juego con un equipo para ver el final. Pero bueno, ya que. Y ahí está, The King of Fighters 98 para PC. Está bueno, la verdad. Tiene un modo online también. Y bueno, sirve para recordar viejos tiempos. Así que, pues hasta aquí este pequeño video de, bueno, Incongruente Games. The King of Fighters 98, ya vieron lo mal que juego, pero bueno, los años pasan y ya, no me acuerdo. Nos vemos en un próximo video. Chao. We'll be right back.